Come over to the window, my little darling. I'd like to try to read your palm. Bueno, nos adentramos en esta nueva edición de Baeza Emprendedora en los sótanos, y no lo digo metafóricamente, de un negocio que, bueno, que ha aguantado este desastre de la pandemia del coronavirus pues con soltura, con solidez e incluso con buenos resultados. Es decir, hoy más que nunca se cumple aquello de que cada cual cuenta la feria según le ha ido. Pero esto no ha sido ninguna feria, ni hemos tenido ningún circo, ha sido un auténtico desastre. María José Ruiz, eres la titular de Big Luis, que es así el es. Nombre de tu academia de inglés, que está justo donde, dime. Está muy localizable, tú me dijiste, al lado del mercado. Al lado del mercado no, porque además que aquí tengo mi casa y bueno, que mejor que en tu propia casa. O sea que tú vives arriba. Sí. Te bajas aquí al sótano y en los sótanos del edificio donde está la academia. Y estoy en... Sí, sí, sí. Trabajo y vivo en el mismo sitio, se podría decir. Bueno, pues cuento. María José, en el año 2019 decide montar su propio negocio. Después supongo de darle muchas vueltas, luego hablaremos con ella del asunto. Y se echa para adelante y dice, bueno, tenemos un pequeño local familiar, vamos a utilizarlo como academia. Ella, naturalmente, habla inglés, está suficientemente titulada. Me lo contabas al principio, antes cuando estábamos preparando el programa, y opta por la enseñanza, pues como podía haber optado por otra rama o por otra actividad. Y mira por dónde llegamos, casi repentinamente, a una situación casi, no sé si caótica, pero por lo menos de una confusión enorme, ¿no? ¿Te acuerdas de aquellos meses? Sí. Mes de marzo, tremendo, sí. ¿No? Tuvimos que cerrar. Fue casi de un día para otro, aunque bueno, se veía venir. Y al principio fue como, bueno, no te hace a la idea, ¿no? Pero cuando ya llevas una semana en tu casa, dos semanas, por lo menos en mi caso, yo decidí hacer algo al respecto. Y a raíz de que una alumna me dijo, mira, yo necesito seguir con el inglés, ¿cómo lo hacemos? Fue, yo, bueno, lo había pensado, pero fue a raíz de que esta chica me lo dijese, mira, necesito seguir con esto, ¿cómo lo hacemos? Yeah. Y yo pues sabía de varias plataformas para dar la clase online, compartí los contenidos de mi ordenador con ella y empecé solo con ella. Pero a los alumnos más mayores se lo propuse. Los exámenes se habían pospuesto o cancelado directamente. Y le dije, bueno, como no tenemos fecha, vamos a aprovechar con tranquilidad y vamos a seguir para que esto no se corte de manera radical y perdáis todo lo que llevamos hasta ahora. Entonces empecé con ella, seguí con los demás y bueno, se ha convertido incluso en la forma en la que doy las clases hoy en día. O sea, no me digas que tienes más alumnos online, sí, con tecnología digital, que presenciales. Ahora mismo, en verano, sí. Tengo, se podría decir, el 90% de las clases online, porque bueno, es mucho más cómodo. Puedo dar clases a gente que está en Madrid, incluso tengo alumnos de Madrid, de pueblos de alrededor, y es tan cómodo como sentarte en el ordenador. El tema mascarilla, bueno, para el speaking, el examen oral, es un desastre, para practicar, claro, el examen oral es horrible porque hay, claro, que leer los labios. Y para la interacción es, vamos, la mascarilla es un impedimento. Entonces, pues yo se lo propuse así a los alumnos, tema de contagio, porque bueno, aunque aquí el tema de la mascarilla es muy estricto, la higiene, todo. Lo llevamos, claro, todo, claro, a rajatabla, claro, pero la mayoría dijeron, sí, me parece bien y yo voy a optar por el online. Pero bueno, eso no se improvisa. ¿Tú ya tenías la plataforma? Sí. Ah, ya la tenías. Es una plataforma en la que tienes que hacer un pago anual y, bueno, aprender a usarla. Y los técnicos de esa plataforma, los que lo mantienen, ¿te habilitaron la posibilidad de dar clases online? Sí, bueno. ¿O utilizaste cualquier otro tipo de mecanismo de...? Es a nivel mundial, es decir, es una plataforma tipo, pues, como cualquier página que te puedas encontrar. Tú haces tu pago, comparte los contenidos a nivel, o sea, a tiempo real con los alumnos,
nos vemos las caras, nos escuchamos, es todo a tiempo real. Entonces, en realidad es como si estuviésemos... O sea, que tú en la cámara ahora te sentirás como un día de clase, bueno, ¿no? Bueno, como dando clase, más o menos. La verdad que sí. Es muy bien. Bueno, eres muy fotogénica, sales muy bien en cámara. Bueno. Te estoy viendo y estás... No sé yo. Muy elegante, sí, señor. Pues mira, resulta que todo esto, claro, ya me lo comentaron en la asociación de comerciantes, tu caso, dijeron, es una clara muestra de que se puede hacer de un desastre, convertirlo en una oportunidad, y realmente tú has demostrado que es posible hacerlo, ¿no? O sea, cambiamos lo presencial por lo online, no cambiamos las viejas técnicas, las antiguas técnicas, que siguen siendo válidas, ¿no? Por supuesto. Porque sigues teniendo aulas. Sí. Me has dicho que tienes personal contratado y que los mantienes. Sí. De hecho, ellos están presencialmente aquí. Con el tema de los niños es diferente. Los niños los lleva, bueno, una chica que tengo contratada, y con los niños tiene que ser presencial. Tiene que estar con ellos. Sí, porque es diferente, es totalmente diferente, lo que se le enseña, cómo se le enseña, la metodología, es diferente. Muy bien. Y insisto, tienes personal para los alumnos que tienen necesidad de estar aquí presencialmente, pero... has crecido mucho online, ¿no? En el comercio online, vamos. Clases online, sí. Contratos de tus clases. Yo, por ejemplo, antes de que ocurriese lo de la pandemia, yo estaba sola, llevándolo todo presencial. O sea que para mí esto ha sido como una oportunidad, aparte de crecer, porque la gente también... a la vez parado con su vida, sus trabajos, pues algunos se fueron a ERTE, vieron una oportunidad, venga, pues ahora me voy a poner con el inglés. Entonces, claro, ha venido mucha gente. Claro, hay gente, ¿no? Muchos trabajadores se han visto en una situación, trabajadores, autónomos, gente que vivía de una con un modo de vida más o menos estable, con unos parámetros concretos, viene el coronavirus, viene la pandemia, se corta todo, imagínate el sector de la hostelería, ¿no? Y algunos tal vez decidan, oye, pues yo voy a practicar idiomas, ¿no? Sí. Porque aquí estáis centrados en el inglés o tenéis más... Inglés, exclusivamente. O sea, English, y es Binglish, es... Sí, inglés. Aquí es el inglés para todo el mundo y de momento es así. Bueno, te pregunto una cosa, a mí me decía alguien, estoy estudiando chino y otro me decía, mira, pues no sé, está muy bien estudiar chino, pero al final... hablo en inglés. Es que yo creo que claro. El idioma vehicular universal, más ¿no? importante, sí. Sí. Y bueno, pues es que es necesario para todo. Yo he tenido alumnos de 50 y pico años, gente que tiene negocios, que ha venido diciéndome, mira, yo me voy a Rusia, de hecho ahora mismo tengo un chico que me dice, pues mira, yo soy comercial, viajo y siempre necesito de otra persona que me traduzca. Cuando está en Rusia, por ejemplo. Por ejemplo, si se va a Rusia o se va a China, creo que es el último ¿Y allí, viaje. ¿Y allí en qué se comunica en inglés? A partir de ahora espero que lo haga, porque sí. Lo cogí desde casi desde cero y ya vamos por el A2. No me digas. Vale, sí. Y bueno, pues me gustaría que siguiese hasta el mínimo que consiguiese el B1. Entonces, mi objetivo es que se valga por sí mismo y sea capaz de, por lo menos, de mantener una conversación si, por ejemplo, se pierde en el aeropuerto. Uh-huh. Es súper útil. Oye, ¿y esos cacharros electrónicos que traducen? ¿No crees tú que eso acabará con las academias? Bueno, como te he comentado antes, yo fui recepcionista de hotel porque estudié también, bueno, estudié filología y bueno, turismo. Luego hablamos de eso, veréis. Ella es muy joven, pero lleva una vida intensísima. Y bueno, el tema es que yo he estado en contacto con gente que ha utilizado los cacharritos, ese ¿no? tipo los de... Sí, y bueno, pues en un momento dado te puedes sacar de un apuro, pero... Que no, ¿no? Donde se ponga una persona que se quite cualquier aparato electrónico, sí. O sea, que el uno no está reñido con el otro. Un Google, un traductor Google no está... Se puede, pero no siempre, no. Yo es que, claro, no lo veo. Para sacarte un apuro, sí, pero ya está, poco Hay que más. Practicar. Sí. Oye, ¿qué cualidades hay que tener para ser alumno de inglés? Yo soy muy mal alumno de inglés. El peor.
Bueno, creo que nadie... Yo tengo un acento del sur de Baeza que no es compatible. El acento ya es otra historia, porque para tener un buen acento hay que salir, hablar, no tener vergüenza, pero creo que no tengo buenos y malos alumnos. Tengo alumnos con ganas y alumnos sin ganas. Ah. Los buenos alumnos son los que vienen con ganas, los que quieren aprender y aprenden. Aquí quien viene, si se deja llevar, aprende seguro, pero seguro, seguro. Porque... ¿En cuánto tiempo crees tú, no se trata de creer, ¿en cuánto tiempo dices tú y casi que garantizas que se puede chapurrear inglés hablado viniendo a tu academia? Depende de aptitud con P y actitud, ¿vale? Porque hay gente y de lo torpe que el alumno sea, ¿no? Claro, hay gente que tiene ciertas aptitudes que lo hacen pues ser más fluido o... Y luego tengo gente que tiene mucha cara, tiene una actitud buenísima y quizá mezclando esas dos cosillas, a ver, a lo mejor en unos meses ya se puede, sí. Ya se puede. O sea, que cuando yo navego en Google y veo aprende inglés en 3 semanas. Eso es mentira. Eso es mentira. Pero dilo claramente. Eso es mentira, vamos. Eso es un engañabobo y quien caiga en la trampa es. Pero tú también lo has leído igual que yo. Sí, oye, aprende inglés. Sí, y yo digo, ¿pero cómo voy a aprender yo inglés si yo no sé inglés? Y además he visto programas que hablaban de eso y es un engañabobo. Simplemente quieren sacar dinero y punto. Hay que esforzarse. Sí. Hay que venir a la academia o presencialmente o online, efectivamente. Pero hay que esforzarse, sí, ¿no? Sin esfuerzo no se consigue nada en la vida, nada. Muy bien. Y ya, bueno, para terminar contigo, porque vamos a hablar con un alumno tuyo, a ver qué opina de cómo se aprende inglés y para que os animéis. Sí. cuéntame, estabas diciéndome tu currículo, digo, bueno, ¿dónde te matriculaste? ¿Qué estudiaste? ¿Cómo te vino la vocación de ser profesora de inglés? Y autónoma, ojo, anda bueno, que... Eso ya lo último fue un poco improvisado. Pero yo desde pequeña era buena en los idiomas y desde muy pequeña escuchaba las canciones en inglés, veía las películas en español, pero veía como que los actores movían la boca de otra manera. Y yo decía, ¿y esto por qué? Claro, porque estaban hablando en otro idioma, desde muy pequeña. Y bueno, pues cuando yo terminé mi instituto, bachillerato, decidí hacer una carrera que la verdad que me gustaba bastante, las dos ramas, era filología y turismo. Empecé trabajando por la rama de turismo, como recepcionista, hice un máster de dirección de hoteles y me llamaron para hacer las prácticas en Hungría, en Budapest, Hungría. En un hotel. La experiencia fue muy enriquecedora, me encantó, pero es un oficio muy, muy duro, muy duro. Porque te encuentras con gente de todo el mundo, gente que te trata bien, mal. Y bueno, no me terminó de gustar, pero ahí desarrollé mi fluidez a la hora de hablar inglés de una manera... Claro, porque te ves en situaciones forzadas, ¿no? Ahí mi jefa me dijo, venga, todo tuyo. Y ahí venía gente de todo el mundo, de todo el mundo. Con un acento inglés. Con un acento malísimo, malísimo, ¿no? De Australia, de Canadá, de todas partes. Yo he hablado con gente de todo el mundo. Y ahí fue cuando, bueno, pues desarrollé, porque yo la teoría ya la tenía, pero la fluidez quizá era lo que me faltaba y ahí pues adquirí esa fluidez y me vino súper bien. Luego me fui a Madrid, seguí de recepcionista en la misma cadena, decidí que esa no era mi vocación, no era mi oficio, hice un máster de educación secundaria y trabajé en varias academias, pero no tenía claro lo que quería hacer. Entonces mis padres, mi pareja... Mi hermana también me dio un empujón y me dijo, monta una academia. Vente a Baeza y monta una academia. Vente aquí, que esta es tu casa. Y la verdad que desde que me vine aquí me ha ido todo redondo. He trabajado mucho, he sufrido a la hora de tomar ciertas decisiones, pero ha sido la decisión más... Y se te ve buen color de cara. Sí, ¿verdad? Será porque es verano y... Muy bien, María José Ruiz, ha sido un placer hablar contigo. Igualmente. Transmites entusiasmo, fuerza, optimismo y nos demuestras con tu ejemplo que se pueden salir de situaciones realmente... es que yo ya no sé ni cómo describir esto, porque vendrá la historia con los años y describirá lo que hemos pasado en 2020
y lo que seguimos pasando con esta incertidumbre. Pero tú demuestras que se puede ser optimista con motivos y con razones de peso. Sí. Muy bien. Pues vamos a ver qué dicen tus alumnos. Muy bien. I used to think I was some kind of gypsy boy. Before I let you take me home. Now so long, Marianne. It's time we began to laugh and cry and cry. Y lo dicho, una alumna, Ana María Araque. Sí. Eres alumna de Binglish. Sí. ¿Cómo te va aprendiendo inglés aquí? Fenomenal. María José es una estupenda y excelente profesión. Sí. Sí. Oye, ¿cómo lo habéis hecho durante este 2020 o tú te has matriculado después? Pues yo he intentado matricularme durante el año 2020-2021, pero siempre tenía los grupos llenos. Entonces hablé con ella, que la conozco de toda la vida, y le dije, apúntame en verano. Que yo vivo en Almería, y me dijo, venga, perfecto. O sea, ¿vives en Almería? En Roquetas. En Roquetas. Caramba, y ahora en verano estás aquí de vacaciones, o sea, al revés de lo que hacemos todos. Sí. Que nos vamos a Roquetas en verano. En verano, yo me vengo porque mi trabajo está allí, pero mi vida y mi casa está aquí, en Baeza. Caray. Te vienes aquí por el fresquito que hay en Baeza, por el ¿no? Fresquito. Por el buen clima, en verano. Es muy apetecible el calor, la verdad. Pero aquí tengo todo, mi familia y todo. Tu familia. Y aprovechas que estás de vacaciones para aprender inglés o practicar o incrementar el nivel de inglés o su... Tengo que incrementar el nivel. Me he apuntado a un intensivo porque para mi trabajo necesito otro nivel superior. Todavía no nos lo han pedido. Pero te lo van a pedir. Intuimos que pronto nos lo van a pedir. ¿En qué trabajas? Soy maestra. Y intuyes que te lo van a pedir, ¿no? Sí, nivel un poquillo más superior. Digo, pero bueno, pues ya está. Le dije a María José que tenía un intensivo en el verano. Hay gente que dirá que estamos locos, pero bueno. Bueno, tal vez sí, pero hay benditas locuras, ¿no? Sí. Hemos elegido a María José porque queríamos ver cómo ha evolucionado un negocio, un pequeño negocio que se monta un poco antes de este desastre de la pandemia. Ella hablaba de que abrió el negocio a mediados de 2019 y le sobreviene esto. Fíjate, ¿no? Y sin embargo saca de flaqueza energía. Yo creo que al final de todo lo que nos ha venido a todos, y sobre todo ella ha aprendido, porque ha hecho las clases online, las programa perfectamente para que tengamos todo el material, las dudas nos las resuelve de manera... O sea, ha tenido que desarrollar un método pedagógico online. Online, que además... Cuando yo me apunté, como era en verano, pensé que era presencial, porque éramos un grupo pequeño, sí. Pero cuando ella nos explicó por qué lo hacía, y llevaba toda la razón del mundo. No, para hablar inglés tienes que verte las caras, en los gestos, cómo tú pronuncias, y cuando ella nos dijo, dices que yo prefiero hacerlo online, porque así nos vemos las caras, nos vemos la boca, y llevaba razón. Sí. Y al final es cambiado un poco el chip, la pandemia al final nos va a ayudar a conocer otra metodología de aprendizaje. Claro, las crisis son eso, ¿no? Sí. Momentos de cambio. De cambio. Y tú no quieres perderte la oportunidad de cambiar o de vivir ese cambio, ¿no? Es que nos tenemos que adaptar. Muy inteligente. Yo soy de persona a persona. Es verdad que a mí me gustan mucho las relaciones. Yo soy maestra y a nosotros hemos tenido con los niños, me encanta la comunicación. Pero entiendo que hay otras metodologías y que están ahora mismo están en la sociedad y que tenemos que aprovecharnos. ¿Tú crees que lo online ha venido para quedarse ya definitivamente, que va a madurar Sí, además que ya cualquier máster... Las actividades digitales, en definitiva. Sí, lo que es la digitalización de las cosas. Y el no estar presencialmente en los sitios, sino la posibilidad que nos brinda las comunicaciones, la fibra óptica que ya llega prácticamente a todos los sitios. De tener acciones y ser receptor de otras acciones a distancia, sin estar presencialmente, ¿sí? Y es que ya podemos estudiar en cualquier universidad. Pero tú que eres maestra, con los niños hay que estar, lo decía además María José, ¿no? Con los niños hay que estar. Soy maestra y además de primaria, entonces. Y de primaria. Y de primaria, que ellos no solo es aprendizaje. Nosotros, por ejemplo, ya tenemos otra edad
en la que es aprendizaje, a lo mejor las relaciones sociales son distintas, las podemos hacer en una cerveza, en un café, pero los niños... Necesitan rozarse, ¿no? Necesitan tener contacto con los tocarse, niños. Tocarse, rozarse, las relaciones verse, sociales. Sentirse, sí, ¿no? Sí, sí, ellos necesitan aprender sus relaciones sociales con los demás, porque nosotros ya tenemos una edad en la que sí sabemos hacerlo en otros horarios, pero ellos su amistades, sus círculos más pequeños nacen en la escuela, entonces. Naturalmente. Todo el equilibrio, ¿verdad? El equilibrio es importante. El equilibrio. El equilibrio entre lo que es online, la videollamada y la presencialidad. Y el teletrabajo, ¿no? El teletrabajo, supongo que la gente... Pues claro, vosotros sois alumnos online, pero ella teletrabaja. Teletrabajo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Nos a has vosotros. Dado, nos has aclarado algunos conceptos. Hay cosas que se pueden hacer o cosas que no se podrán hacer, pero en ese equilibrio sea en el que navegaremos los próximos tiempos, seguramente. Sí. Sí. Muchas gracias. De nada, gracias a ti. Well, you know that I love to live with you. But you make me forget so very much. I forget to pray for the angels. Mari Carmen Vega, eres alumna de Binglish. ¿Y tu motivo por el cual te matriculas en una academia de inglés es? Pues necesito el B1, ¿verdad? Bueno, C1 ya, sí, para las oposiciones, porque es lo que más te puntúa. Entonces, pues necesitaba una academia que me preparara para el examen, sí, y decidí apuntarme a Binglish. ¿Y qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, vamos, yo encantada. Vamos, María José, súper apañada, sí, vamos, súper cercana, sí, muy sí, profesional, y la verdad que estoy súper contenta con ella. Oye, hay academias de oposiciones que te dan todo, ¿no? Todo el paquete completo. Te preparan para la oposición, también te preparan idiomas. Pero tú has optado por otro mecanismo. Sí, porque quería algo aquí en Baeza, que es sí, donde yo soy, de aquí. Que, no sé, más cercano, ¿sabes? El tacto más cercano, que fuera más, como más íntimo, más... Sí. La cercanía, más que nada, que era la proximidad, yo, la cercanía. Sí. ¿De qué son las oposiciones a las de que...? De magisterio, de infantil. O sea, tú eres maestra. Maestra. Y quieres ejercer de maestra. Así es. ¿Infantil también? Infantil, infantil. Y entonces pues necesitaba seguir para coger puntos y tal, pues los sí, idiomas son importantes. ¿Cuándo te matriculaste? ¿El año pasado o en sí, este? El año pasado. O sea, en pleno coronavirus, en plena incertidumbre. En plena pandemia. Te pilló preparando ya oposiciones, sí, y, pero dijiste, yo no me voy a parar, claro. No, es que no te puedes parar. No tienes puedes que parar. Seguir, y si te sacas, por ejemplo, B1 o B2, pues seguí con C1 y tal. No puedes parar. Ya una vez que empiezas, es como vamos ya de golpe, porque si no, como pares, es lo peor que puedes hacer. ¿Te valoran en las oposiciones? Sí, 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 sí. Sí. Sí, sí, sí. ¿A las que te vas a presentar? Sí. Vamos, que tú necesitas... Porque es un concurso de méritos y además oposición, ¿no? Sí, porque cuanto más niveles de idiomas tengas, si tienes B1... Te lo valoran, son puntuales. Exactamente, te puntúa X. Si tienes B2, te puntúa un poquito más. Si tienes... Entonces va por escala. ¿En qué comunidades te presentas? Aquí en Andalucía. ¿No has pensado en otras comunidades? No, de momento no. Es la primera vez que me voy a presentar y tal. Y de momento empiezo con Andalucía. Sí, ya, independientemente de cuál sea el resultado, ya te sirve sí, de rodaje, ¿no? Y tú vas a seguir. Sí, 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 lo tengo clarísimo. Ya una vez que empiezo, ya no... ¿Y tu nivel de inglés ahora mismo cuál es? B2. Eso es, vamos a ver, esto significa que este verano, si te vas de... Bueno, yo no sé cómo está la cosa para irse ahora a coger un avión y largarse. En fin. No, sí, pero si puede irte, pero... te sabes defender. Vale. ¿Tú te vas ahora mismo a Irlanda, por ejemplo? Te entiendes perfectamente. ¿Y para pedirte una cerveza con un filete? Sí, 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 sí. No hay ningún problema, ¿no? Nada. Bueno, pues ya está. Bueno, está muy bien. Hombre, es que para eso, ¿no? Es fundamental estudiar y formarse también, sí, porque ya no es solamente para tener un título, sino también para cuando tú viajas, necesitas pues eso, conversaciones, ¿no? Con otra gente, que entenderte con esa gente. Entonces yo creo que también es fundamental para eso el inglés. Muy bien. Pues ¿sabes con quién vamos a hablar ahora? Con la pareja de la profesora, de María José. Porque él seguro que nos va a explicar... El otro lado de la fuerza, ¿no? Sí, es verdad, desde dentro más... Pues venga, mucho ánimo, mucha muchas fuerza gracias para ti. Gracias. Y suerte en las oposiciones. Muchas gracias. Venga. Cry and cry and cry.
con la pareja de María José, con Antonio Molina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Te vas a hacer deporte ya, no? Por lo que veo, ¿no? Sí, claro. Es la hora. Es la hora, vale. Has vivido muy, muy estrechamente, lógicamente, con ella, ¿no? Uh-huh. Todo el proceso de fundación de este negocio. Sí, claro. Desde ¿Y qué? ¿Cómo se digiere todo esto y lo que sobrevino el año pasado? Bueno, ante todo hay que tener en cuenta que es de admiración que en los tiempos que corren los emprendedores se lancen al mundo laboral, ¿no? Y, muy bueno, bien apuntado, sí. A raíz del... En general, tú dices, ya hablamos en general. Claro, en general. Cualquiera debido, que se arriesgue, ¿no? Claro, debido a las trabas y la poca ayuda que brinda el gobierno a día de hoy, vamos, que no lo pone nada fácil. ¿Todas las administraciones o algunas más que otras? ¿O, sí, o menos que otras? Algunas más que otras, bueno, hay pequeñas ayudas, pero luego... Por ejemplo, vamos a ver, para concretar, por no perdernos en generalidades. En este negocio, ¿habéis tenido ayudas para fundarlo? ¿Públicas? Sí, claro, obviamente dan pequeñas ayudas. Pero pequeñas. Sí, pero... Pero sobre el monto total, no te voy a preguntar por cantidades. ¿Sobre el monto total de qué alto? No sabré decirte porque no estoy al corriente, pero sí que estoy al corriente de que a partir de ahí hay unas cuotas, una serie de gastos, que lógicamente esta ayuda no te da para cubrirlo. Y ahí me ha dicho María José que la plataforma que hay para bajar a este sótano, porque estamos en un sótano, correcto, le costó 8.000 euros. Y que era o ponerla o no podía abrir. Bueno, claro, y que los 8.000 euros tuvo que ponerlo la familia. Claro, esa es una de las trabas que digamos... Solo esa plataforma. Solo esa plataforma, sí. Y bueno, ya aparte todos los gastos que conlleva, un local, una reforma, pagar luz, agua, etcétera. Y con lo cual muchas veces es difícil, no hablo de este negocio en concreto, sino de todos los negocios recientes que se hayan montado. Uh-huh. ¿Vale? Pero tú... Y más a raíz de la pandemia, a raíz del COVID, sí, claro. Todo esto se ha disparatado. Los resultados han sido óptimos, nos cuenta María José que al final todo ha ido bien, sí. Pero podía haber ido mal, claro, esto es una lotería, ¿no? Casi. Puede ir bien, puede ir mal, pero la base de todo es una perseverancia, una constancia, saber reinventarse a raíz de todo lo que ha pasado y bueno, por suerte, con todo el trabajo, al final todo sale a flote y la verdad es que bastante bien. Pues yo creo que es un ejemplo, ¿no? Que podemos brindar a aquellos que quieran arriesgarse a emprender un negocio. Sí, sí, por supuesto. Un negocio pequeñito al principio, luego va creciendo, luego ya... Como en el caso de María José, ha ido contratando gente porque, naturalmente, la demanda de sus servicios se han incrementado y ha tenido que incrementar también su oferta. Correcto. Yo animo a todo el mundo que tenga cualquier idea, cualquier proyecto, que se lance al barro, que ya habrá tiempo de lamentarse, pero que siempre que haya sí. Una idea, que lanzarse por ella y que con dedicación y constancia, al final, todo sale. Ya habrá tiempo de lamentarse. Y bueno, sí. Claro que hay ayuda, hay cosas, pero... Lo principal, trabajo de uno mismo. Sois una pareja fantástica, de luchadores, trabajadores, fuertes, incansables. Uh-huh. Que sigáis así. Muchas gracias. Ha sido un placer estar aquí, en esta academia, en Binglis, que estamos al lado del Mercadona, en Baeza, muy cerquita de la academia, de la Guardia Civil, de modo que no tiene tampoco esto mucha... Que no te pierdes, vamos, que si lo buscas, lo encuentras. Y también estáis en online, estáis en internet, sí, claro, ¿no? Ya te digo, con todo esto hay que reinventarse y bueno, la mejor opción es hacerlo online. Muy clase bien. Online y para adelante. Y ya está. ¿Quién no tiene un ordenador en casa? Claro. ¿Y quién no tiene que aprender inglés? Incluido yo. Gracias. Hasta luego. Bien. I just wanna...